Desde cultivos de papas en invierno, pasando por el impacto de la mitilicultura en la biodiversidad, hasta el desarrollo de desinfectantes en base a maqui, serán algunos de los proyectos que ejecutarán este año los 21 clubes de apoyo a la investigación científica escolar, impulsados por Explora y coordinado por la Universidad de Los Lagos. Pertenecientes a 19 establecimientos en la región de Los Lagos, alumnos y profesores se hicieron presentes para recibir 8 millones de pesos y así potenciar el desarrollo de sus investigaciones. Lo que buscamos es que establecimientos educacionales de toda la región se incorporen a un programa en el cual estudiantes y profesores desarrollan investigaciones científicas escolares apoyados por un equipo de tutores y asesores científicos regionales, con el fin de que en el mes de octubre puedan exponer sus resultados en el Congreso de Ciencia y Tecnología Escolar de Explora. Nos interesa mucho que la divulgación y la valoración de la ciencia que se realiza en nuestra región está principalmente asociada a los principales sectores o áreas prioritarias para nuestra región, como la acuicultura y la pesca, el patrimonio y la identidad local y la biodiversidad y los ecosistemas. La contaminación de las salmoneras impulsaron a los alumnos del Liceo Insular de Achao para analizar sus costas a través de un análisis físico, químico y biológico. Nosotros queremos hacer un estudio real de lo que está ocurriendo en las costas de Quinchao. Ya vamos a hacer analizar dos sectores que tengan propiedades similares y vamos a tomar muestras. Para ello nosotros también, nuestro liceo cuenta también con la especialidad de acuicultura. Entonces vamos a recibir el apoyo también de los profesores. Para nosotros es espectacular que se nos haya dado esta oportunidad. Los chicos están muy motivados, ya están buscando información por su cuenta. La mayoría de estos clubes, bueno, todos principalmente son apoyados por un equipo de tutores y asesores, y hay de estos 21, 16 que además reciben financiamiento para ejecutar la investigación. Y ese financiamiento viene una parte por el proyecto Explora de la región de Los Lagos, y por primera vez también tenemos la oportunidad de recibir aportes externos que nos van a permitir ampliar la cantidad de clubes. Las iniciativas escolares que resultaron seleccionadas por un comité científico asesor reciben un aporte económico además del apoyo de un tutor científico. Estas organizaciones abordarán áreas temáticas relacionadas con ecología, biodiversidad, ciencias de la salud, ingeniería, ciencias sociales, pesca, acuicultura, agricultura y biotecnología.